Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto acompañarles y de inmediato le presentamos nuestros titulares. California se prepara para ser el principal proveedor de abortos en el país y los otros estados lo prohíben. Hay una desesperación absoluta por parte de algunos en la industria del aborto por hacer todo lo posible para frustrar el movimiento pro vida. Roban cerca de 300 placas de bronce en una de las principales tumbas judías de Argentina. En los cementerios muy antiguos suele haber placas de bronce. El bronce es un metal que está un poco apreciado. Conversamos en exclusiva con el escritor Agustín Laje sobre la batalla cultural que se vive en Latinoamérica. Le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. California se está moviendo para expandir y financiar dramáticamente la cantidad de abortos realizados en el estado. ¿Su motivación? La posibilidad de que la Corte Suprema revoque Roe v. Wade este verano. California se está preparando para lo que podría ser una América post-Roe v. Wade. Su nuevo Consejo del Aborto ha publicado una guía que posiciona al estado para aumentar rápidamente el número de abortos realizados y pagarlos también. Es realmente un documento impactante y creo que muestra que realmente hay una desesperación absoluta por parte de algunos en la industria del aborto por hacer todo lo posible para frustrar el movimiento pro vida y los estados pro vida en todo el país. Si la Corte Suprema anulara el fallo Roe v. Wade, los estados serían libres para elaborar sus propias leyes sobre el tema. Los líderes de California creen que esto sería un clima favorable al aborto, que atraería a mujeres de los estados que decidan prohibir el procedimiento. California confía en las predicciones del Instituto Guttmacher, un defensor del aborto que muestra que el número de las mujeres que eligen California para abortar podría pasar de 46 mil a 1.4 millones. Esto está cerca de un aumento de 3000%. Pensamos que todos deberían poder acceder a la atención que necesitan y tomar sus propias decisiones sobre el futuro de sus familias. Y el estado podría hacer de ese llamado cuidado, que incluye gastos de viaje, algo gratuito para cualquier mujer que no pueda pagar. Gavin Newsom en realidad está hablando de pagarle a la gente, pagarle a las mujeres con embarazos no planeados para volar al estado de California, pagar sus habitaciones de hotel, cubrir todos sus gastos, incluso relacionados con el trabajo, si tienen que tomarse un tiempo no remunerado, fuera para que puedan ir allí y acabar con la vida de sus hijos por nacer. Todo forma parte del esfuerzo de California por convertirse en una capital del aborto, o como lo llaman sus partidarios, un modelo para la libertad reproductiva. Creo que California, como declaración de valor, quiere ser ese faro, pero tenemos trabajo que hacer. El Consejo del Aborto también está presionando en contra de la libertad religiosa al hacer un llamado para que los hospitales afiliados religiosamente proporcionen abortos, y dice que el estado debe combatir información dañina y engañosa perpetuada por los centros de embarazo en crisis. Una asociación de centros de embarazo, NIFLA, le dijo a CBN News que es una narrativa falsa. Esto porque el Departamento de Salud del estado ha otorgado licencias médicas a sus instalaciones que realizan ultrasonidos y por su triunfo 28-12 en la Corte Suprema que protege la libre expresión. Cabe destacar que California también quiere mejores números sobre el aborto, mientras que es uno de los solo tres estados que se niegan a proporcionar sus propios números del aborto a los CDC. En uno de los cementerios más importantes para el mundo judío en Buenos Aires, Argentina, delincuentes robaron cerca de 300 placas de bronce, a pesar de las constantes advertencias de las autoridades. La Asociación Mutual Israelita Argentina denunció el robo de más de 300 placas de bronce de las tumbas del cementerio judío bonaerense de la ciudad de Tablada. Además, criticó la pasividad de las autoridades encargadas de su protección. El cementerio del que estamos hablando es tal vez el más grande o uno de los más grandes cementerios comunitarios judíos del mundo. Es una necrópolis muy grande, tiene 55 hectáreas. Y hay 120.000, 130.000 sepulturas aproximadamente. Está ubicado en la provincia de Buenos Aires, no es en la capital, en la provincia de Buenos Aires. Es una zona que tiene, en una zona de la provincia de Buenos Aires que tiene algunos índices de vulnerabilidad social, de marginalidad, de delincuencia muy elevados. Y en los cementerios muy antiguos
suele haber placas de bronce, y el bronce es un metal que está un poco apreciado, y producto de esta situación marginal se producen hechos vandálicos. El robo ocurrió a pesar de las numerosas denuncias efectuadas en la sede policial y a pesar de los reiterados reclamos elevados ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que cumplan con su deber de brindar la protección. El cementerio no es el lugar donde una persona guarda mercancías ni objetos de valor. Está el buen nombre y el honor de la persona que vivió y pasó por este mundo. En ese cementerio hay un sector muy importante destinado a sobrevivientes del Holocausto que tienen sus bronces ahí. Están enterrados los restos de las víctimas del atentado a la APIA, que fue el atentado terrorista, uno de los más grandes que hubo en la historia moderna, junto con la todavía precedió a las Torres Gemelas. Si nuestra institución, la institución que administra el cementerio, fue víctima de un atentado de 85 víctimas perpetrados por el régimen iraní por intermedio de su brazo armado y Hezbollah. Y ahí yacen las víctimas. El problema ha venido en aumento durante los últimos años y con más intensidad en los últimos meses. Si bien esto se mira como un acto de vandalismo común y no como un ataque antisemita, la comunidad judía dice sentirse abandonada por parte de las autoridades. Hay una combinación de desidia, de desdén, de desinterés. Más en el contexto de que en Argentina tuvo dos bombas, una bomba contra la Embajada de Israel y una bomba contra la AMIA. Digamos, este tipo de lugares, este tipo de predios deben tener otro tipo de cuidado por parte de las autoridades a raíz de la historia, ¿no? La organización considera que no es justo utilizar recursos que ellos dedican a las acciones benéficas para invertir en la seguridad que en realidad es responsabilidad de las autoridades. Damos alimentación, damos medicación, ayudamos en la primera infancia, damos ayuda en la tercera edad, tenemos una red de escuelas de unos 40 escuelas con 24.000 alumnos. Y esperan como mínimo que las autoridades cumplan con su deber de proteger un lugar tan histórico para el mundo. Hacemos una pausa y al regresar tendremos una entrevista en exclusiva con Agustín Laje, el escritor argentino tan conocido y controvertido. Mientras tanto, le dejamos lo más visto en pantalla de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. El escritor Agustín Laje considera que la derecha política debe renovarse. Nuestro compañero Kevin Valverde conversa con él en este momento. Gracias, compañeros. Así es, Agustín Laje ha venido enseñando a Latinoamérica sobre cómo la izquierda ha venido afectando a través de los años a la sociedad. Y esta vez, a través de su nuevo libro, La Batalla Cultural, él quiere expandir ese conocimiento y lo quiere entregar a nosotros. Y hoy, desde Nashville, Estados Unidos, nos acompaña para conversar sobre su nuevo libro. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin, por este diálogo. Un placer. Agustín, cuéntenos qué es lo que nosotros podemos aprender a través de este nuevo libro. Bueno, lo que se puede aprender a través de el libro nuevo que se llama La Batalla Cultural es cómo es posible modificar la conducta de los hombres modificando el ambiente cultural en el que los hombres vivimos.
La izquierda se ha dado cuenta de eso ya hace muchas décadas. Se ha dado cuenta que su guerra de guerrillas, sus organizaciones terroristas, sus intentos de golpes de Estado, bueno, todo eso eran estrategias que han quedado en el pasado y que lo que verdaderamente debía hacer era empezar a cooptar las universidades, las escuelas, meterse en las iglesias, meterse a tratar de destruir la familia, dentro de los medios de comunicación, las redes sociales, el mundo de los libros, los intelectuales, todo lo que podríamos llamar una palabra instituciones culturales ha sido izquierdizados. Entonces, no es, digamos, fruto del azar que hoy la sociedad, sobre todo en nuestro en nuestra región, haya girado tanto hacia la izquierda, mirando que esas instituciones culturales están todas plagadas de izquierdismo. Así que el libro no solamente lleva adelante este diagnóstico, sino que sienta las bases para poder enfrentarlo políticamente. Lo que yo trato de generar en este libro es una articulación política que llamo Nueva Derecha. Las centroderechas, las viejas derechas no han podido hacerle frente realmente a la izquierda. Hay que armar algo nuevo y de eso nuevo que hay que armar habla este libro. Claro, en toda batalla siempre hay bandos. Yo creo que esto no lo podemos obviar. Cuando se habla de esta batalla cultural, ¿cuáles son los bandos? Para tener esto bien claro. Bueno, yo diría que acá hay dos bandos. El bando de quienes están a favor de las políticas que destruyen la vida, como por ejemplo las políticas del aborto, el bando que está del lado de los que impulsan las guerras de sexos, como los feminismos, el lado de aquellos que suponen que la sexualidad es algo tan maleable como el cambio del color de la camisa, me refiero a la ideología de género y a los promotores LGBT de esta ideología, el bando de aquellos que empiezan a solicitar la cesión de soberanía nacional a grupos internacionales, ONGs y organizaciones globales como la ONU, por ejemplo. Ese es un bando, el bando globalista, podríamos llamarlo así. El bando que, si también lo querés poner de esta manera, de la nueva izquierda, que es de lo que yo hablé en mi otro libro. Ahora, ahí hay que hacerle frente. ¿Quiénes le pueden hacer frente? Hay para mí cuatro grupos fundamentales en términos ideológico-políticos. Los grupos libertarios no progresistas que se enfrentan al estatismo, pero que no son progresistas porque hay libertarios que sí son progresistas. Los conservadores, por otro lado, pero que no sean inmovilistas. Los grupos patriotas, pero que no sean estatistas. Y los grupos cristianos, ¿sí?, que no sean integristas. Cuando esos cuatro grupos logren formar una fuerza política, yo estoy seguro que a esa nueva izquierda y al globalismo se lo puede enfrentar de una manera muy eficiente. ¿Es acaso esta batalla general, con la misma intensidad general a lo largo del mundo, se puede decir, o se enfoca esta batalla en algunas regiones del planeta específicamente? Se enfoca en Occidente. Vamos a ver, China no está en estas cosas. Te pongo un ejemplo. TikTok. ¿Sí? TikTok es una red social china, pero que la utilizamos también en esta parte del mundo y se la utiliza cada vez más. Bueno, cuando uno ingresa en TikTok, sea en Argentina, en Costa Rica, en Paraguay, en Chile, en Estados Unidos o donde fuere, uno tiene allí para ver siempre una suerte de pornografía light, tiene para ver gente que baila estupideces y tiene para ver, esta nueva moda de modificar el sexo, donde se hacen videos que van mostrando las transiciones LGBT. Ahora, cuando uno entra en China, uno no va a ver nada de eso. TikTok de China, lo que te pone en la pantalla son temas científicos, temas académicos, las últimas noticias, temas educativos, te enseña cosas. Entonces, yo no estoy reivindicando a China, evidentemente. Lo que estoy mostrando es que las batallas culturales, sobre todo, se están dando en nuestra región, porque claro, nuestra región ha perdido todo sentido. Entonces, ahí los sentidos están chocando unos con otros, ¿no? Durante la promoción, bueno, usted lo mencionaba hace unos segundos, el libro busca esto, encaminar a una nueva derecha, lo mencionaba usted. ¿Cuál es la derecha que existe actualmente y cuál es la derecha que estamos buscando tener?
La que existe actualmente es la que ha fracasado rotundamente en todas partes. Es la centroderechita cobarde, por ejemplo, de Argentina, que la encabezó Mauricio Macri y que en 4 años no hizo absolutamente nada más que tenderle al kirchnerismo una alfombra roja para que regresaran. La centroderechita cobarde de Chile, por ejemplo, el piñerismo en Chile, que lo que nos legó es una reforma constitucional y ahora a la postre la victoria de un izquierdista radical como Gabriel Boric, ¿sí? Es también, ¿por qué no?, en Colombia Duque, Santos, incluso Uribe, la vieja derecha de Uribe, donde no han sido, donde no han dado nunca una lucha cultural, se han simplemente ocupado de lo de la seguridad y de lo económico. Podemos pensar en el PAN en México, ¿sí? El PAN en México que hoy le compra al progresismo todo el paquete de ideología de género, que le compra al feminismo todos sus eslogans y que incluso está respaldando en muchos casos el aborto. O podemos pensar en España el PP, el PP que se volvió también una fuerza de centro más que una fuerza con cierto coraje. Entonces, frente a eso hay que armar algo nuevo y ya se está generando algo nuevo. Fíjate que, por ejemplo, en Argentina ha surgido la imagen de Javier Milei. Javier Milei es un fenómeno político de nueva derecha en Argentina. O, por ejemplo, en Chile, la fuerza de José Antonio Kast, que salió segundo en las elecciones, nueva derecha en Chile. O, por ejemplo, Vox en España, nueva derecha en España. Así que esto se está ya empezando a ensayar y por eso el libro trata de dar unas bases para que eso pueda seguir avanzando. Claro. Lo mencionaba usted, es un trabajo de 7 años. Siempre se habla de que un libro es, la ventaja de leer un libro es tomar el conocimiento de experiencia, de años de investigación y tenerlo en pocas páginas, todo ese conocimiento. Cuéntenos, que usted nos menciona que duró 7 años en este trabajo, ¿qué fue lo que se hizo durante estos 7 años? ¿Qué fue lo que se estuvo realizando en la investigación? Bueno, fueron 7 años de mucho trabajo, pero bastante interrumpido, porque en verdad este libro yo lo empecé a escribir antes de empezar con el libro negro de la nueva izquierda. Un año antes del libro negro yo ya estaba pensando, delineando y empezando a escribir algunas cositas de este libro. Pero cuando sale el libro negro, se interrumpe la escritura de este libro y yo empiezo con giras internacionales por todos lados, que obviamente me restan mucho tiempo para la investigación. Entonces, fueron 7 años de mucho trabajo interrumpido por las giras, por las conferencias, por las entrevistas, pero por fin el libro va a ver la luz el 1 de marzo de este año. Y es un libro, para que te des una idea, que tiene más de 500 páginas y tiene 957 referencias documentales al pie. Es decir, está bien cargado de una investigación con mucho soporte académico. Claro. Bueno, Agustín, cuéntale a las personas que están interesadas desde ya dónde pueden conseguir este libro, cómo lo pueden conseguir. Bien, el libro va a estar a partir del 1 de marzo. El 1 de marzo el libro ya se va a encontrar en todas partes, en todas las librerías. Pero hoy se puede preordenar el libro. Para hacer la precompra del libro, pueden hacerlo a través de librosdeagustinlaje.com. Sí, librosdeagustinlaje.com, y quien preordena el libro recibe ya mismo 2 capítulos gratis para empezar con la lectura, para no esperar hasta que el libro les llegue. Pueden empezar desde ya con la lectura con su preorden. Y además, próximamente van a recibir 6 videos exclusivos que van a acompañar la lectura de cada parte del libro a los que hacen la preorden. Así que para hacer la preorden pueden ingresar en librosdeagustinlaje.com. Ya lo tienen las personas para que estén de una vez preparadas para esta nueva producción, La Batalla Cultural, que nos trae Agustín Laje. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin. Ha sido un gusto para mí. Buen día. Y continuamos con más información de Mundo Cristiano con ustedes en el set principal. Gracias, Kevin. Hacemos una pausa y al volver les contamos un impactante ejemplo de fe que llevó la Biblia a las escuelas.
Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. El sueño de una maestra está llevando a miles de estudiantes a aceptar a Jesús alrededor del mundo. Un pequeño mover del Espíritu para que otros pudieran conocer a Cristo a través de la Biblia ha llevado a miles de niños a aceptar a Jesús como su Salvador, tras participar en uno de los proyectos bíblicos más grandes que existen. Se trata de Biblias en las Escuelas, y nació de un deseo en el corazón de la maestra Hannah Salisbury en Virginia, donde cada día oraba alrededor de las escuelas para que los estudiantes pudieran conocer a Dios. Y allí surgió su necesidad de donar varias Biblias a distintas bibliotecas escolares, a fin de que los niños y adolescentes estudiaran la palabra del Señor. Comencé a caminar en oración alrededor de nuestra escuela y al pasar por cada ventana oraba por mis compañeros de trabajo nombrando cada nombre y oraba por cada estudiante que ingresaba al centro educativo. Y hubo un día en particular que oré para que el nombre de Jesús fuera mencionado en las aulas y pasillos de nuestra escuela y mi petición fue concedida mucho más de lo que había imaginado. Así nació la organización que ha proporcionado Biblias a más de 1.500 bibliotecas escolares en 43 estados de Estados Unidos. E incluso, Biblias en las Escuelas también ha llegado a 6 países fuera del territorio estadounidense. Y ya cuentan con el plan de bendecir a muchos niños por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Hay un pastor en Sudáfrica que escuchó sobre Biblias en las escuelas en una entrevista de Club 700 y dijo, quiero empezar donde vivo. Él comenzó donando Biblias a una biblioteca pública, una preescolar y una escuela, y él tiene solicitudes como nosotros. El proyecto tiene solo 2 años, pero los pedidos de Biblias continúan creciendo debido a la gran demanda. La necesidad ha sido tan grande que la maestra ha renunciado a su puesto para trabajar a tiempo completo con Biblias en las escuelas. Nunca imaginé estar a tiempo completo con esto. Lo hice porque vi a Dios moviéndose, lo vi trabajando. Sabía que tenía que ser obediente a lo que Él había pedido en mi vida. Y eso es lo que Él quería que hiciera. Pude ver la necesidad. Una de sus grandes inspiraciones para la expansión del proyecto es en Kenia. Una mujer llamada Abijat, ama de casa, se puso en contacto con la maestra, quien consiguió una alianza con la sociedad bíblica local. En realidad casi todos no tenían una Biblia y yo solía clamar a Dios y preguntarme, ¿cómo puedo llevar Biblias a estos niños? Como ama de casa y durante los últimos 5 años no tenía una fuente de ingresos y no sabía qué hacer, pero necesitaba Biblias para estos niños, así que esto se convirtió en un llanto en mi corazón. Y sorprendentemente ella respondió y eso me dio esperanza y ahora el proceso ha comenzado y el resto es historia. Y es que los niños en el extranjero no son los únicos que se benefician de Biblias en las escuelas. Mi historia favorita en la Biblia es cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, y eso me hizo saber cuánto nos ama Dios. Es más fácil para nosotros entender con las Biblias en acción, porque la mayoría de las veces no podemos entender las palabras, así que las imágenes pueden ayudarnos. Hannah está conectando y bendiciendo a miles de estudiantes con la palabra de Dios a través del ministerio, el cual es fruto del poder de la oración. La Biblia es una palabra viva y está activa, así que simplemente pongo la Biblia en las manos de las personas y Dios hará su obra y obrará a través de su palabra. God bless you. Exilio es el nombre del nuevo documental que busca combatir la persecución a los cristianos. La persecución de los cristianos es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas. Cada acto de persecución priva a las personas de sus derechos básicos por una razón: su creencia en Jesucristo. La libertad religiosa está siendo atacada, pero si pensamos que es mal aquí, es mucho peor en diferentes lugares del mundo donde la persecución acaba siendo esclavitud, tortura e incluso muerte. El antiguo congresista de Estados Unidos por Virginia, Thomas Garrett, ha visto la tragedia de cerca.
y ha desempeñado un papel decisivo para conseguir que Sudán liberara a los pastores cristianos encarcelados y ayudó a traer a sus familias a Estados Unidos. Ahora Gareth está tratando de conseguir apoyo público y dinero para un documental que abrirá camino en este tema tan trágico e importante. Él encabeza el nuevo tráiler Exilio. Dios nos puso todos aquí, cada uno de nosotros por una razón, y creo en ese efecto mariposa. No soy hippie, ¿verdad? Pero quiero decir, haces algo bueno por alguien que hace que haga algo bueno. Entonces Matt se me acercó y me dijo, ¿harías exilioseries.com? Y yo estoy como, ¿qué? ¿Seriamente? Me gusta sentirme pequeño, ¿verdad? Si te gusta ir al desierto, al océano o a las montañas, saber que hay algo mucho más grande que nosotros. En este momento, el mayor desafío es hacer la serie documental de 6 partes. La financiación proviene de los estadounidenses comunes a través de la recaudación de fondos y los productores indican que los grandes estudios no la tocarán debido a los intereses financieros en muchos países donde la persecución religiosa está presente. Hollywood no contará esta historia, y he aquí por qué. Hemos estado en los grandes estudios, han dicho, oh, gran producto, puedes hacerlo sin hablar mal de China. Eso es como hacer un documental sobre los Beatles y no mencionar a John. Gareth y el cineasta Matt Whitworth están decididos a tener éxito sin apoyo de las empresas. Más de 340 millones de cristianos viven bajo altos niveles de persecución, así como musulmanes, judíos y muchas otras religiones. Nuestra lucha es el poder sobrevivir y defendernos a nosotros mismos. Todos los días, Puertas Abiertas, una organización que apoya a los cristianos perseguidos en más de 60 países, recibe nuevos incidentes que en promedio indican que por mes, 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. Y 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Las tendencias muestran que los países de África, Asia y Medio Oriente están intensificando la persecución contra los cristianos. Y quizá las más vulnerables son las mujeres, que a menudo enfrentan una doble persecución por su fe y también por su género. Mientras tanto, en Latinoamérica, la persecución a los cristianos toma lugar en países como Colombia y México, utilizándose de diversas herramientas para oprimir al pueblo de Dios. Lo que es un hecho es que el martirio a los cristianos por amar a Jesús sigue siendo un problema para los creyentes de todo el mundo, incluyendo el riesgo de encarcelamiento, pérdida de hogar y bienes, tortura física e incluso la muerte como resultado de su fe. Mi deber como cristiano es ayudar a los judíos, ayudar a los musulmanes, ayudar a los yazidis, ayudar a los sikhs. Eso es lo que Jesús hubiera querido que hiciéramos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Nos vemos en la próxima con mucha más información. Bendiciones.